Hola, buenas noches hermanos, Dios les bendiga, gracias por recibirnos en sus casas. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en esta noche. Y aquí estamos, otra semana más, reunidos como iglesia, porque si bien estamos saliendo por este medio, sentimos que es la iglesia que se reúne, que estamos unánimes y acostumbrándonos a este sistema, si bien ya lo venimos haciendo hace un año. Todavía como que cuesta un poquito. Sí. Y bueno. Y bueno, tenemos un tema para compartir con ustedes y la verdad que nos tocó mucho a nosotros primero y realmente buscamos, porque estamos viviendo tiempos muy complicados, tiempos difíciles. No hace falta que les nombre todo lo que pasó esta semana, nuevas medidas desde el gobierno. Mucho malestar, sentimos como que vuelven los fantasmas del 2020, estamos en el 2021, pero vemos que parecía que en el verano estábamos tomando una normalidad y llegó marzo, abril y volvieron a subir los casos de más de coronavirus. El último fue una noticia bastante impactante, la del periodista muy famoso que es Mauro Viale, ¿no? Sí, eso hizo como un revuelo. Sí. Pero como vos decías, como que pareciera que nos hubiésemos subido a la máquina del tiempo y volviendo un año atrás, y pareciera que otra vez vienen las malas noticias. Vuelve el desazón, vuelve la incertidumbre, vuelven las marchas, los cacerolazos, el malestar en la calle, los comentarios de la gente. Realmente no se vive un clima de paz en nuestra ciudad, en nuestra Argentina. Y bueno, no es solo Argentina, ¿no? Es todo el mundo. Pero bueno, ¿cuáles serían los mayores problemas que puedo escuchar y que comentamos con Daniel? Es el miedo a la muerte, el miedo a la enfermedad, el que le toque a un familiar. Pero queremos decirle que no se vayan. Esto traemos un tema esperanzador, traemos la palabra de Dios, si bien pareciera que el panorama es duro, pareciera pero hasta desolador, porque escuchamos de protestas, de muerte, de enfermedades, pero nosotros como hijos de Dios siempre tenemos una palabra esperanzadora, que es la palabra de nuestro Dios, no lo que podamos decir nosotros, que en definitiva nuestra palabra sería una más, pero lo que sirve es la palabra de nuestro Dios. En principio teníamos otro tema, íbamos charlando, pero sentimos que Dios nos fue guiando, nos fue llevando a este tema. Y bueno, estábamos para poder ponerlos en contexto, ¿no? Lo que nos está pasando es realmente como un terremoto, ¿no? Como algo que se te mueve la tierra, lo seguro se empezó a mover. Y yo no sé si ustedes vieron la noticia en enero de este año, del 2021. Hubo un gran terremoto en San Juan. En San Juan, que el epicentro fue en la ciudad de Mediagua. A ver, ¿cómo era la? Vamos acá con datos, con datos oficiales. Este terremoto sucede el 19 de enero del 2021 con una escala de Richter de 6,4. El epicentro fue en la ciudad de Mediagua, a muy pocos kilómetros de donde vive mi abuelo, mis abuelos. Y se sintió en Mendoza, en Chile, en Tucumán, en San Luis, en parte de Córdoba. Y bueno, yo vi videos en los cuales se veía cómo se movían las estanterías, una piscina de un edificio, el agua iba y venía y golpeaba. En eso de que yo me entero al otro día que hubo ese terremoto, ya mi abuela no estaba, o ya mi abuela falleció y quedó mi abuelo solo. Entonces lo llamo y le pregunto cómo lo pasó, cómo lo tomó él. ¿Qué me cuenta? Que se levantó a la madrugada, que era no sé si 11 o 1 de la mañana, y lo único que alcanzó a agarrar es nada, así como estaba, no pudo agarrar nada, salió con ropa de cama, ropa interior, salió a la calle porque no se puede quedar uno adentro de la casa porque es peligro de derrumbe. Entonces, ¿qué me hizo pensar esto a mí? Que después de eso
seguimos en comunicación toda la semana y el sismo seguía, había como réplicas toda la semana y bueno, no es que hay un epicentro o hay un movimiento y ya está, no, es constante el movimiento. Y bueno, y vemos esto, comparativamente, yo lo comparo con lo que nos está pasando, ¿no? El terremoto que te sorprende, el aluvión que viene de malas noticias, de que estamos rodeados de malas noticias y que no te da tiempo a agarrar nada para salir a salvarte, ¿no? A decir qué tengo que hacer, salgo corriendo por el susto, ¿no? Claro, algo que viene de repente, que no se puede prevenir. Un terremoto, según los sismólogos, se puede prevenir con minutos antes, claro, de que suceda. Así que no hay tiempo de nada, ni siquiera de anunciar que va a venir un terremoto. No hay tiempo. Entonces pensábamos, esto que nos está pasando es algo que no nos tiene que sorprender a la iglesia, al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque hay un versículo en Proverbios 8:17 que dice... ¿Qué dice así? ¿Qué dice Proverbios 8:17? 8:17 en la Reina Valera, Reina Valera de 60. 8:17. Yo amo a los que me aman y me hallan los que de temprano me buscan. Y esto lo aprendimos en la academia con el profesor, que ese versículo también habla, no habla solamente de los que temprano me buscan, los que me buscan a la mañana, apenas se levantan, sino que de temprano, antes que lleguen los problemas, ya estar preparado, temprano. Siempre hay un momento en nuestra vida que hay quietud, que hay tranquilidad, y ese es el momento ese es el momento temprano para buscar a Dios. Porque como contaba vos recién, cuando vino el terremoto, no había tiempo de prepararse, ni siquiera de vestirse. Era actuar rápido en la situación, correr por su vida, porque uno no sabe cómo va a terminar. Por eso este versículo nos habla de estar preparados, de tener un momento, si este es nuestro momento quizás de quietud, este es el momento de buscar a Dios temprano, antes que sucedan las cosas malas. Y además vemos que muchos han dejado de congregarse, que muchos se han olvidado de Dios, o se han enfocado en el trabajo porque tienen miedo a perder el trabajo, tienen miedo a buscar más seguridad en las cosas materiales, cuando justamente Dios nos pide que lo miremos a Él, porque en el momento del sismo se te puede abrir la tierra y no te quedas con nada. Y lo que vos contabas, que tu abuelo salió de la casa, que contábamos esto, que en la casa es el lugar donde uno se siente seguro. Uh-huh. Y era el lugar peor para estar en un sismo. O sea que nos hace pensar esto, que a veces nuestra seguridad de un momento para otro queda en la nada. Y es sí, un lugar muy inseguro. Y como vos decías, ¿no? De aquellos que tienen su seguridad puesta en su trabajo, en su salud mismo. Hoy en día vemos que eso de un momento para otro puede cambiar, que eso nos trae problemas. Que no puede estar la confianza en las riquezas o en las cosas materiales. Y bueno, hay mucho desazón en eso, pero la palabra de Dios nos alienta, nos fortalece, nos cuando escuchamos su voz y nos centramos en la palabra, es como que nos olvidamos de dónde estamos pasando, del terremoto en el que estamos transitando. Y tenemos que saber que lo que nos pasa a nosotros no nos pasa solamente a nosotros. Eso me consuela también, saber que no soy yo solo, no soy el ombligo del mundo, como dicen, ¿no? Es un dicho popular. Miren lo que dice 1 Pedro 5:9, dice, lo voy a leer 5:7 primero porque me gustó la palabra que dice acá: depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio, manténganse alerta. El enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y si vemos que este virus afecta a todo el mundo, y lo que nos pasa a nosotros, en todos lados pasa. O sea, cristiano, no cristiano, nosotros creemos que Dios nos guarda, Dios nos protege. Y también estamos metidos
en este mundo y estamos padeciendo lo mismo que nosotros, Chile, Estados Unidos, cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y este es el momento para poner toda nuestra ansiedad, como dice. Toda nuestra confianza en Él. Y nuestra ansiedad también, depositarla en Él. Pero, es normal si en algún momento te agarró ansiedad al prender la televisión y ver las noticias y ver las nuevas medidas y volver a sentir que la historia se repite, ¿no? Pero ¿por qué surgen estos problemas? ¿Para qué vienen estos? ¿O Dios permite? Las pruebas. ¿Por qué esto, ¿no? Dios lo permite? Dios permite prueba. Que sucedan estas cosas. ¿Por qué crees que Dios permite o que suceden estas cosas? La verdad es que Dios está al control de todo y yo creo que si hay una prueba que nos toca vivir es porque tiene un propósito con sus hijos, ¿no? Hacernos más fuertes, hacernos más resistentes. Y que la prueba la podamos pasar tomado de su mano. No hay otra manera de pasar las pruebas y las dificultades que no sea de la mano de Él. Estábamos buscando y veíamos que toda prueba, toda bendición en diferentes personajes de la Biblia siempre han sido para no pasarlos solos, sino agarrados de la mano de Dios. Y para eso estuvimos buscando una historia, ¿no? Sí, pero cuando yo te preguntaba, que habíamos llegado a la conclusión que cualquier cosa que me haga necesitar a Dios es una bendición. Aún este panorama quizás que es desolador, uno dice, ¿por qué Dios nos metió en esto? Es porque quizás es una bendición, porque a través de un problema nos damos cuenta que necesitamos más a Dios. Así que, para que lo tengamos en claro, cualquier cosa que nos haga necesitar a Dios es una bendición, aunque el mundo y todo nos hace ver que es una maldición esto. La bendición es que nos damos cuenta que tenemos que buscar a Dios y que lo necesitamos. Darnos cuenta que lo necesitamos. Y que no hay dónde escapar. Si no nos agarramos de la mano de Él, la verdad que no hay dónde escapar. Tenemos que ser valientes y esforzados y agarrarnos de la mano de Él para pasar esta prueba. Y bueno, queríamos hablar directamente de la historia bíblica que es la de Samuel. Que es la de, a ver, estábamos viendo cómo presentarles esta historia, porque la verdad es que es tan común y se ve desde la escuela bíblica de niños y es algo que se repite muchas veces, todos lo saben, hasta los niños lo saben, y buscábamos situaciones en las que qué personaje de la Biblia tuvo que enfrentarse. Tuvo que pasar una situación, pero que, por decirlo de alguna forma, tuvo un entrenamiento previo, ¿no? ¿Quién pasó situaciones que sin saber se estuvo quizás entrenando, sería la palabra? Se estuvo entrenando. ¿Quién puede ser? Digan uno, nosotros tenemos uno, quizás habrá otros. Es David. Lo tenemos en 1 de Samuel, capítulo 17. Capítulo 17. Versículo 33. Vamos a empezar el versículo 33, pero antes claro, de empezar a apuntar a lo que queríamos dejarles. Vamos a ponernos en situación, cómo era la situación. David y Goliat, la famosa historia, ¿no? Resulta que Goliat era de los filisteos y salía todos los días a provocar al pueblo de Israel que estaba situado en el lugar frente a su enemigo. Y todos los días salía a provocar al pueblo, que quería que se enfrentarse con alguno de ellos, y el que ganaba, se ganaba la batalla, ¿no? Dice, ¿para qué vamos a pelear todo? Que venga alguno a pelear conmigo y el que gana, listo, gana. Sí. El ganador va a ser el que va a dominar al pueblo que pierda. Todos los días salía y le hacía la propuesta. Vamos para refrescar un poco la historia, a leer desde el 8, que dice: Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenados sus filas para batallar? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros le serviremos a ustedes, pero si yo los venzo y los mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. O sea, salía todos los días y decía, si yo soy igual que ellos, ¿por qué no,
no se animan a pelear conmigo. O sea, eso lo decía una persona que medía, ¿cuánto? 2,90 metros. 2,90 metros, armado, parecería un tanque de guerra con pies, porque estaba armado con jabalina. Tenía como una coraza que pesaba 50 ciclos, tenía como unas polainas de bronce, o sea, tenía todo un... Un armamento, sí, para la época, estaba... Le faltaba la bomba atómica. Y dice que todos le temían. O sea, dijo además, yo desafío hoy al ejército de Israel, elijan a un hombre que pelee conmigo. Y al oírlo, que lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Y vemos que hoy hay mucho miedo. Que no nos tiene que pasar a la iglesia, ¿no? Que tenemos que saber enfrentar este Goliat, ¿no? Que se está viniendo, sea poner el nombre que quiera, sea coronavirus, sea falta de trabajo, sea encierro, sea falta de abrazos, sea falta de cariño, sea soledad. Este Goliat que tenemos, que no lo podemos identificar como una persona, como en ese momento, hoy lo podemos identificar de muchas maneras. Así que sigue la historia, ¿no? Sigue, sí, la historia. Dice que este filisteo, en el versículo 16, salía de mañana y de tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días, amedrentando al pueblo. O sea, 40 días. Durante 40 días el pueblo es lo primero que escuchaba a la mañana, era la voz de Goliat. Y a la tarde, a la última hora, lo mismo. Con la misma, yo le digo propuesta, pero era como que iba a provocarlos, y de mañana y de tarde. Y eso nos hacía pensar a nosotros que pasa lo mismo ahora. O sea, yo les decía, uno se levanta a la mañana, aquellos que tienen tiempo se levantan, prenden la tele y ¿qué ven? Malas noticias. Muerte, enfermedad, tantos casos, tantos muertos, esto, el otro. Ya se van con esa carga. Llegan al trabajo y hacíamos la comparación con el pueblo que estaba ahí escuchando a Goliat. Escuchaban a la mañana, durante todo el día estarían pensando, che, este Goliat ya nos tiene loco, todos los días, todo, a cada rato. Y lo mismo nos pasa a nosotros. A la mañana, mala noticia. A donde andamos, todo el mundo, mala noticia, que esto, que el otro. Volvemos a la noche y decimos, bueno, vamos a tener un momento de comer en paz, en tranquilidad. ¿Qué hacemos? La tele otra vez, tic, ¿qué hay? La misma noticia de la mañana, a la noche con distintos números. Y otra vez, las malas noticias. Pero, y con eso nos acostamos y con eso nos levantamos. Hubo un hombre que, uno chiquitito ahí, que cuidaba ovejas, que estaba como perdido, como que no estaba dentro del grupo de Saúl, que él tenía el trabajo de cuidar ovejitas. Él dijo, miren lo que dijo, dice el versículo 24, cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Algunos decían, ven a este hombre que sale a desafiar a Israel, a quien lo vence y lo mate, el rey lo colmará de riquezas y además le dará a su hija como esposa y a su familia y quedará exenta de impuestos aquí en Israel. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le darán a quien mate este filisteo y salve el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar el ejército de Dios viviente? O sea que David estaba viendo un mortal, no estaba viendo un monstruo, un gigante, él estaba viendo la debilidad. Él estaba observándolo al enemigo y estaba viendo la debilidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer hoy. Ver la debilidad de este virus, ver la debilidad de las malas noticias. ¿Pero por qué podemos ver la debilidad? Porque vemos nuestra fortaleza, ¿o no? Podemos decir, veo la debilidad de esto, pero yo sé quién está conmigo. Que yo no soy la fuerte, es él el que está conmigo, el que es fuerte. Por eso puedo decir, él sigue la historia y dice, al que lo mate repitieron se le da recompensa anunciada. Y uno de los hermanos, Eliab, que fue un opositor. ¿Por qué fue un opositor el hermano de David? Porque dijo, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él y le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco, eres un atrevido y malintencionado, seguro que has venido para ver la batalla. Quizás pensó Eliab, David viene acá a burlarse de nosotros, si él le cuida ovejas, ¿qué puede hacer si él no está preparado para la batalla? Ya todos, sí, lo desprestigiaban a David porque realmente no veían
Y David dijo, pero ¿qué hice ahora? Protestó, si apenas he abierto la boca, apenas dije esto y ya me están atacando. Mis propios hermanos, a veces pasa que uno quiere alentar a un hermano y es como más fuerte la voz negativa o que pesa más la voz. No, ¿y qué quiere decirme? Este se quiere hacer el espiritual conmigo. Y porque justamente por lo que decíamos recién, porque ¿qué predomina en la persona a la mañana, a la tarde, a la noche? La voz de la mala noticia, la voz, esa voz que se escuchan también a veces de parte de los hermanos. Hablábamos que a veces uno por ahí se encuentra con algún hermano y comenta que, o sabemos que Dios es soberano. Sí, Dios es soberano, pero está complicada la cosa. O sea que está ese temor así también de parte de los mismos hermanos, que pareciera que no están pensando, no están teniendo, como estamos escuchando en los últimos mensajes, no están teniendo la mente de Cristo, ¿no? De cómo ver el problema, cómo enfrentarlo, sino que miran su realidad, miran lo que está pasando y pareciera que eso es más grande que nuestro Dios. Uh-huh. Seguí si querés. Dice, apartándose, después de haber dicho eso, David, ¿qué hice yo ahora que dije eso? Apartándose de su hermano, le preguntó a otros, ¿quiénes le dijeron lo mismo? Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl y este lo mandó a llamar. Entonces llamó Saúl a David y le dice, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo, yo mismo iré a pelear contra él, dijo David a Saúl. Entonces Saúl le dice, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl, no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido ya un gran guerrero toda su vida. Entonces, a veces parece el gigante, parece el problema parece re grande, parece que no lo podemos enfrentar. Son muchas las voces que vienen en nuestra contra y tenemos que identificar cuál es la voz que no es la de Dios, que no es la que nos dice permanece en mi confianza, mírame a mí, como vimos la última prédica de Adriana el domingo, contemplar. Si nosotros contemplamos su rostro, no tenemos tiempo de desviarnos y ver las malas noticias y de estar atentos, a pesar de que es imposible evitarlo, porque son cosas que las tenemos que saber, porque es cómo nos tenemos que desenvolver, si tenemos que ir o no a trabajar. Yo soy docente y realmente ha pasado que hubo como unas disputas en el trabajo de los gremios y en contra de la oposición, los que están en contra, los que están a favor, los que quieren ir a trabajar, los que no quieren. Es fuerte la batalla. No, yo me he sentido amedrentada esta semana. Yo la verdad que no les puedo decir, por eso esta palabra me habló primero a mí. He sentido que fue fuerte el Goliat, este Goliat que nos habla con voces. Otra vez tener nuestros adolescentes encerrados, otra vez tener que obligarlos a tomar sol porque no tienen una vida normal, social, otra vez. Cada uno tiene sus batallas, cada uno tiene sus propias batallas y su propio Goliat. Entonces, vamos a seguir con la historia, que es lo que nos alienta y que lo que David, la palabra de David que nos dice cómo él enfrentó este Goliat. Entonces dice David en el 34, David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre, y cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, yo lo sigo golpeando hasta matarlo. O sea, acá esto preguntábamos, ¿quién tuvo como un entrenamiento? Y ahí, cuando leímos esto, que si bien ya lo habíamos leído muchas veces, nos dimos cuenta cómo David, sin quererlo, estaba siendo entrenado por Dios. Yo creo que Dios llamaría al león, Michi, anda, saca una ovejita, David, anda a sacar una ovejita, a ver qué pasa. Entonces ahí iba David y se enfrentaba. Y creemos, la Biblia no lo dice, pero no es que de repente vino un día un león y salió David a enfrentarlo. Quizás primero habrá sido un lobo, quizás algún animal más chico. Después vino un león, después un oso. Y uno lo lee así ligeramente y pareciera como que se pierde esto de que David luchó con un león. O sea, ninguno de nosotros luchó con un león. El otro día voy por la calle y me corrió un perrito pequinés y corrí media cuadra.
O sea, no. Pero es cierto que yo, por ejemplo, soy muy miedosa. El otro día salimos a caminar y había un muchacho paseando un Rottweiler. Y yo le decía que no se le vaya a escapar porque yo le tengo pavor a estos perros que me ataquen. Vos lo ves grande, con mandíbula grande. Entonces comparábamos, ¿qué pasa si uno tiene miedo? Porque la verdad es que uno tiene miedo a cosas pequeñas a veces y que sabés que bueno, está controlado porque está el dueño, porque lo agarra, pero a veces tenemos miedo, somos miedosos la verdad. Y David se había hecho una personalidad tan fuerte, tan salvaje, si vamos a decir, ¿no? Que sí, en ese tiempo era una época difícil, donde David dice que era un muchacho, era un pibe joven, y enfrentarse con un león... O con un oso, cuando se te pone en dos patas y se te pone de pie, y vos lo ves más alto, con esa boca grande, no era, o sea, uno lo lee así y parece que fuera algo fácil, pero no. Dice que le agarraba de la melena, lo tenía sujeto y le pegaba hasta que soltara la presa. Sí. Y si lo atacaba, o sea, que en muchas ocasiones quizás lo soltaba, pero si se le venía en contra, yo agarraba y lo mataba. Lo contaba así como si dijera, sí, agarré a un gato, a un gatito y le saqué de la oreja. Pero bueno, acá es como que, ¿qué vemos en este relato? Vemos que David está reconociendo que él tenía una experiencia previa, que él va a Saúl y le dice, si este siervo de su majestad ha matado a leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano porque está desafiando el ejército del Dios viviente. Pero algo que me parece fundamental, si bien David tenía esta experiencia, y es verdad, porque él mismo lo declara, pero me gustó el versículo 37, que dice, no sé si querés seguir leyéndolo de esa. Dice, el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. O sea, ¿qué estaba diciendo David ahí? Sí, yo peleaba con leones, con osos, pero no era que yo soy un fenómeno que me enfrento a cualquiera, sino dice, Dios me libró del oso. Dios, el Señor. Dios me libró del león. También me puede librar de este filisteo. Y lo que pensábamos que quizás uno ve este momento como que es un Goliat. Y quizás este no es el Goliat que tenemos que enfrentar. Quizás este es nuestro león o nuestro oso. Porque Dios quizás nos está entrenando. Porque no lo sabemos. Puede venir algo superior después, algo más grande que tenemos que enfrentar. Y cómo nos preparamos, ¿cómo se prepara un soldado para la batalla? Entrenando, luchando primero, bueno, como hizo David, primero luchaba con leones, con oso, ya el oso era bastante parecido a lo que fue Goliat, que inclusive cuando, en el momento que fue David a enfrentarse con Goliat, le dijo, Goliat, ¿qué soy yo? Un perro que venís así con palos, y David le dijo, piedras. Claro. Y David le dijo, vos venís con lanza, con escudo, con todo tu armamento, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y esa era la actitud, la experiencia previa que tenía, porque en el momento que iba David a pelear con el león, él también iba en el nombre del Señor. Y no es que iba, peleaba y se iba caminando a su casa. Quizás quedaba herido, quizás sí. Llegaría a la casa chorreando sangre. ¿Qué te pasó, David? Nada. Vino un oso ahí, se quiso llevar una ovejita. Quizás pasaba 2 o 3 días. Ese era su trabajo. Claro, quizás pasaba unos días recuperándose. Y a veces nos pasa esto, ¿no? Cuando pasamos por alguna dificultad, no es que pasamos y listo. Y sufrimos, la pasamos mal. Y sí. Y nos quedan heridas de eso. Heridas de cómo, qué mal la pasamos. Y siempre uno se acuerda. Sí, me acuerdo tal época cuando la pasé mal, pero Dios siempre me libró de la garra. Sí. Dios siempre estuvo Dios para librarme. No soy yo que soy un capo. Qué clara que la tengo con los leones. No, no decía eso David. No, Dios me libró. Tener esta, que esta sea nuestra forma de vivir. Y en un momento quizás va a pasar esto, esta situación. ¿Y qué vamos a decir? Ay, menos mal que pasó. No, Dios me libró del coronavirus. Dios me hizo pasar y quizás quedaron heridas, quizás perderemos parientes, inclusive el trabajo. Y bueno, estas son las heridas de este Goliat que tenemos que enfrentar, o de este león, o del oso. No sabemos en qué situación estamos. Pero estemos por seguro que Dios nos va a librar. Pero totalmente seguro de esto. Amén. Es
esa es nuestra confianza, pero es lo que decíamos, ¿acaso Dios no sabe? ¿No nos ve? ¿No está viendo nuestra prueba? ¿No está viendo nuestro sufrimiento? ¿Está viendo nuestra oración de rodillas? ¿Estamos orando en este tiempo o salimos como en el terremoto con lo que tenemos puesto? ¿Y qué tenemos puesto? ¿Qué tenemos puesto? ¿Tenemos la coraza? La coraza, el yelmo, ponernos en la cabeza. Tenemos la espada del espíritu, tenemos la armadura. David dice que no quiso ponerse nada, que él dice que le entregaron un casco de bronce y la coraza, y él se sentía como pesado, como que no quería pelear con esa armadura. Entonces fue y buscó las piedras, buscó la onda y buscó la piedra más lisa, dice, la metió en su bolsa de pastor, la onda, y se acercó al filisteo. Y ahí, aparte donde dice Daniel, que le dice Goliat, ¿soy acaso yo un perro para que vengas a atacarme con palos? O sea que Goliat no sabía qué estaba haciendo David. No sabía, ¿por qué agarraste una piedra? O sea, ¿así venís, desprovisto? Y yo pensaba, ahora que vos estabas hablando recién, lo que contaste al principio de tu abuelo, que cuando llegó el terremoto salió con opuesto, o sea, hablando en criollo, remere calzoncillo, que quizás cuando vengan las pruebas, que no nos encuentra así, el calzoncillo y remera, sino con toda la armadura que tenemos que tener, con el yelmo, con el escudo, pero para eso tenemos que ir preparándonos para la batalla. Además, como vos decías recién, por ahí este no es Goliat, este realmente, cuando estábamos preparando esta palabra, si este no es Goliat, entonces ¿qué puede ser peor que esto, ¿no? Y realmente decíamos, no hemos pasado nada, no hemos enfrentado persecución, como lo pasó Jesús, que lo llevaron ante los tribunales a juzgarlo, que tuvo que pasar, que se juntaron, se complotaron los filisteos con los escribas, con el gobernador, con todos para crucificarlo, para llevarlo a la cruz, simplemente porque querían su muerte. Y él, como cordero, sin quejarse, porque él sabía que venía para morir por vos, por mí, que esta prueba no nos aparte de que no nos perdamos ese foco de ver qué vino a hacer Jesús por nosotros. En vano sería que haya venido a morir por nosotros si una simple prueba, un simple virus, o el miedo a que se nos mueva la estantería, el trabajo, la salud, que no nos olvidemos que qué vino a hacer Jesús por nosotros, ¿no? Esa cruz, ese sacrificio de pasar por amor a nosotros. Si Jesús no hubiese resucitado después de esa, en vano sería nuestra prédica hoy, ¿no? Muchas veces decimos, ¿qué alianza tiene? O sea, esta prueba que estamos pasando, ¿Qué alianza tiene con Jesús? La alianza es que Él nos prometió muchas cosas eternas. Primero, que es formar parte de un pueblo, formar parte de una nación santa, un ejército, y también somos sus redimidos, somos su pueblo escogido, que no es en vano la muerte de Jesús en la cruz. Para eso nos llamó, para predicar su palabra en este tiempo donde hay tanta necesidad, en este tiempo donde hay tanta angustia, tanto pavor. Entonces, si estas pruebas nos derrumban a nosotros, que tenemos que estar firmes, que tenemos que estar sabiendo cuál es para el objetivo, ¿no? El objetivo que Dios nos dejó marcado. Mirá lo eterno, mirá lo que Dios te está pidiendo. Quizás Dios te quiere sacar los mejores frutos. Este Goliat es chiquito, este puede ser un oso, un león, pero puede venir un Goliat más grande. Y diríamos, bueno, este para mí ya es grande, ¿qué más me vas a dar, Señor? Y bueno, y tenemos que ir preparándonos, así como David sabía que él podía enfrentarse a ese Goliat, porque él ya había pasado por pruebas. ¿Y para qué son las pruebas a veces? ¿Para qué? ¿Dios tiene que saber qué hay en nosotros? No, Dios nos prueba para que nosotros sepamos lo que hay en nosotros. Dios conoce todas las cosas, Dios sabe cómo, inclusive cómo vamos a actuar. Entonces David tuvo que pasar para que él se dé cuenta, sí, si yo pude vencer al leoncito, al osito, también puedo vencer a este hombre, ¿no?
Y podemos vencer las malas noticias, podemos vencer el enfocarnos en Él. O sea, yo les voy a leer un pasaje de 1 de Pedro 5:10 que dice: y después que hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará firmes y estables. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esta palabra, esta palabra nos está diciendo de que las pruebas nos están estableciendo en firmeza, nos está haciendo firmes, que Él mismo, por medio de su Espíritu, nos va a restaurar. Si tenemos que salir heridos, Él mismo nos va a restaurar. Pero, dice, después que hayamos sufrido un poco de tiempo. Un poco de tiempo. No hay que menospreciar el sufrimiento, porque sabemos que todo viene de parte de Dios. Es importante que tengamos esto claro para no tropezar en el camino, porque como vos decías al principio, hay muchos que en este momento, ante pequeñas pruebas, ante los problemas, como pareciera que se alejaron de Dios. Que tengamos claro que al mismo Jesús dijo: sí, yo les aseguro que ustedes van a sufrir, pero yo voy a estar ahí con ustedes. Él no dijo: no van a sufrir, sino: sí, van a sufrir, pero yo voy a estar con ustedes para que puedan pasar ese sufrimiento. Cuando Jesús iba, antes de ir a la cruz, le dijo a Pedro que el diablo lo había pedido para zarandearlo. Y él le dijo: yo oré al Padre para que te fortalezca, o sea, para que te enfrentes, pero que salgas fortalecido, que estés preparado, que no te encuentre sin ropa cuando llegue el terremoto. Esto tiene mucha enseñanza para nosotros. Además de dejarnos esta enseñanza de que qué es lo que hablamos, qué es lo que escuchamos, examinarnos a nosotros mismos si estamos temiendo, si nos estamos quejando. Aprendamos de David que dijo que él tomó la autoridad de Dios y dijo: hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo. La autoridad que tuvo David para decir hoy mismo, todavía no lo había hecho, ella dijo: hoy mismo voy a echar esos cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Gloria a Dios por esa palabra. ¿Y por qué dijo esto David? Porque ella había tenido experiencia con Dios. Él sabía que haberse enfrentado a lo que él se enfrentó, él se sentía que, no, dice, si Dios está conmigo, yo me puedo enfrentar al filisteo y todo lo que viene atrás. Pero no por él, porque él tenía bien claro quién lo estaba cuidando y quién lo estaba defendiendo. Él tuvo la experiencia y eso es importante en este momento, que tengamos nuestra propia experiencia con Dios, no la experiencia de los demás o escuchar lo que se dice por ahí. Tené tu propia experiencia, viví con Dios cada día. En vez de levantarte y escuchar a la mañana y a la noche las malas noticias, levantate y escuchá las buenas noticias que vienen de parte de Dios. Y a la noche, escuchá las buenas noticias, que es el todo, Evangelio. El Evangelio, toda su palabra. Amén. Esa es la buena noticia que tenemos que escuchar y transmitirla. Amén. Entonces, ¿qué vimos hasta acá? Vimos que las pruebas van a venir, no estamos exentos de las pruebas, porque vimos en un pasaje de que todos los hermanos de todo alrededor del mundo lo van a pasar, en Pedro. Que si las pruebas vienen, es una bendición. ¿Por qué? Porque nos va a llevar me acercan a Dios. Buscar a Dios. Me va a llevar a estar todo el día pendiente. Cuando empieza a apretar el zapato, ahí cuando más vamos a Dios: Señor, ayúdame, fíjate. Parecía que cuando las cosas van bien, van bien. No nos preocupamos de nada, pero cuando a veces cuando viene el problema, ahí cuando vamos corriendo a los pies de Cristo. Y eso es la bendición. Esa es la bendición, poder buscarlo en la prueba. También vemos que en la prueba vamos a poder ver nuestras debilidades, si estamos débiles o si estamos fuertes. Vamos a podernos ver como frente a un espejo, ¿no? Eso es lo que hace la prueba. Y a veces, si vemos que estamos flojos, si vemos que estamos débiles, realmente tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros ante el Padre. Entonces, lo único que tenemos que hacer es volver a Cristo. Vuelve a Cristo, vuelve a la cruz, vuelve a Él. Que Él permanezca en nosotros y nosotros permanezcamos en Él como los pámpanos en la vid. Ahí, permaneciendo, escuchando y no desviándonos ni un centímetro, ¿no? Y por otro lado, vimos también que la experiencia previa nos ayuda a estar fortalecidos para cuando vengan las próximas pruebas y pasarlas, porque después va a venir otra.
y después otra, y después otra. De esto se trata la vida del cristiano. Enfrentar las pruebas, sí, pero más que nada, estar tomado de la mano de nuestro Dios. De eso se trata nuestra vida cristiana. Y como dijo David, cerramos con esta palabra, dijo, y todos sabrán que hay un Dios en Israel. Así dijo David, y todos sabrán que hay un Dios en Israel. Y nosotros somos ese Israel. Nosotros somos el Israel que Dios en un momento pensó, eligió, y somos ese, fuimos insertados a ese pueblo. Y nosotros somos el verdadero Israel. Y todos sabrán que hay un Dios en Israel. Así que todos sabrán que nosotros tenemos un Dios que es genuino, que es el único, verdadero y que está con nosotros. Amén. Amén. Podemos orar para darle gracias por esta palabra que nos bendijo tanto, que hace, nos deja huellas en nuestro corazón, ¿no? Seguro. Vamos a orar. Vamos a orar. Y nos despedimos. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra, Señor, nos mantiene firmes, sabiendo que dependemos de ti, Señor, sabiendo que cuando vengan estos momentos que estamos viviendo, tenemos un Padre donde ir a refugiarnos, Señor. Y Señor, Dios poderoso, gracias porque podemos confiar en ti. Sabemos que estamos tomados de tu mano, Señor, no porque seamos algo especial, sino porque vos tenés misericordia de nosotros, Señor. Y el pedido de nosotros en estos días es que sigas teniendo misericordia, que nos sigas guardando. Te pedimos, Señor, por aquellos, como leíamos, que en todas partes del mundo están pasando por estos problemas como nosotros, que sigas teniendo misericordia, que tú los guardes, y aún aquellos que han partido de tu presencia, Señor. Sabemos que es tu voluntad, Señor, que nada se te escapa porque vos sos el soberano y amamos tu soberanía, Señor. Sí, te amamos, Señor, sí, y te damos gracias porque preferimos estar un día en tu casa que mil fuera de ella, como dice ese salmo, Señor. Queremos estar contigo todos los días de nuestras vidas, Señor. Gracias porque tuviste misericordia, te acercaste a nosotros y nos permitís que estemos contigo, Señor. Bendigo tu nombre, te bendecimos, Señor. Bendecimos a tus hijos alrededor del mundo, Señor. Y pedimos por ellos, Señor, en oración para que los libres y los guardes de todo mal. Bendecimos tu nombre, Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los bendecimos. Hasta la próxima. Dios le bendiga.